cómo adaptarse en un país diferente. Como recién llegados a Canadá, encontrarás diferentes desafíos, como superar el choque cultural, ajustarse a un nuevo país, adaptarse a las reglas y regulaciones, valores y normas del país. Te tocará pasar por muchos procesos de ajuste. Por eso creamos este taller solo para ti. La mayoría de los migrantes, cuando se mudan al extranjero, a un lugar donde nada a su alrededor es familiar, se sienten completamente desorientados y experimentarán el choque cultural. ¿Qué es un choque cultural? Experimentar el choque cultural cuando te trasladas a un entorno extranjero. Esta es una reacción normal a un nuevo entorno donde ya no tienes control como lo has tenido en casa. Puedes experimentar una gama de emociones al adaptarte a una nueva cultura extranjera, desde emoción e interés hasta frustración. Aquí están las formas de ajustarse a un nuevo país y su cultura cuando se muda al extranjero. Pasa tiempo en tu nuevo vecindario. Conoce tu vecindario encontrando todos los lugares locales donde puedes comprar comestibles, cortarte el cabello, lavar tu ropa y pasar un tiempo haciendo lo que hacen los locales. Crea un hogar lejos de casa. Lo primero que debes hacer después de desempacar tu última bolsa es instalarte de nuevo en tu espacio. Pero no te conformes. Haz que tu espacio se sienta realmente como en casa, con cosas que te recuerden a casa, cosas que te hagan sentir reconfortado. Cuelga tus fotos de casa, amigos y familia en tu espacio. Tomar una clase. Tomar un curso, ya sea por interés o para aprender algo nuevo como el idioma local, es una manera muy fácil de conocer a nuevas personas. Nuevamente, al igual que los clubs, las clases reúnen a las personas por un interés común. Únete a clubs. Para evitar el choque cultural, necesitas conocer algunos amigos locales y desarrollar nuevas amistades. Hay muchas maneras de hacerlo dependiendo de tus intereses. Sé turista. Aunque ahora eres residente, es una buena idea salir por tu cuenta y hacer cosas turísticas. Ve de turismo, pasea por las calles, descubre qué es lo que hace especial a tu vida. Ofrécete como voluntario. Ofrecerse como voluntario es otra excelente manera de conocer a nuevas personas y desarrollar relaciones sólidas, y es una gran opción para las personas que desean involucrarse y sentirse parte de su nueva comunidad. Las posiciones de voluntariado se pueden encontrar en línea, a través de anuncios o publicaciones locales o simplemente preguntando. Aprende sobre los días festivos canadienses. Aprender sobre los días festivos canadienses y celebrarlos te hará sentir como en casa y te permitirá encajar bien y adaptarte a tu nuevo hogar. Deportes locales populares. Intenta adquirir pasatiempos y deportes canadienses como esquiar, hockey sobre hielo, entre otros. No necesariamente tienes que empezar a practicar esos deportes, pero si adquieres comprensión y desarrollas algún interés, te ayudará a iniciar conversaciones y hacer nuevos amigos. Prueba la comida canadiense. Puede que sea diferente de la comida con la que estás familiarizado, pero puede que te guste. Déjate la oportunidad de ir con tus amigos a restaurantes para interactuar con la gente y disfrutar de la comida. Familiarízate con el invierno canadiense. Como sabemos, en Canadá hay 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Los meses de invierno son generalmente diciembre, enero y febrero. Asegúrate de llevar ropa apropiada, como una chaqueta de invierno, botas, guantes, entre otros. Únete a una comunidad de expatriados. Aunque unirse a una comunidad de migrantes es a menudo el primer lugar al que un trabajador o viajero extranjero acude cuando empieza el choque cultural, donde te encuentras con personas que comparten un idioma y cultura común, lo que te impide integrarse más en la escena local. ¿Cuáles son tus responsabilidades como trabajador migrante? Obedecer las leyes y regulaciones federales y locales.
forma democrática del gobierno y no tratar de cambiar el gobierno a través de medios ilegales. Aquí hay algunas leyes canadienses de las que debes estar al tanto. Es ilegal conducir sin licencia, registro y seguro. Es ilegal conducir si has estado bebiendo alcohol. El conductor y todos los pasajeros deben usar cinturones de seguridad en todo momento al conducir en Canadá. Siguiendo la caminata adecuada para peatones y cruces escolares. No se permite fumar en edificios federales, en ascensores, en líneas aéreas canadienses, en autobuses y en otros medios de transporte público, ni en muchos bancos, tiendas, restaurantes y otros lugares públicos. Si los niños que son demasiado pequeños para usar cinturones de seguridad deben colocarse en asientos de seguridad para bebés o niños correctamente instalados, adecuados para la edad y peso del niño. Dependiendo en qué parte de Canadá vivas, debes tener 18 o 19 años para comprar o beber alcohol en cualquier forma. Esperamos que todos estos consejos te ayuden a sentirte más familiarizado y cómodo viviendo en un país diferente. Esto te dará una idea de cómo puede ser tu nueva vida en Canadá. Queremos ayudarte a tener éxito.